Ah, estaba el mute. Bueno, pues nada, buenas noches a todos, un saludito. Esto es una nueva edición más de Por un puñado de juegos. Hoy solapándonos un poquito con los chicos de Generación Z80, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no me he podido conectar más pronto. Por desgracia, he tenido unas cositas familiares que terminar. Pues nada, bienvenidos a todos a los 14. ¡Wow! ¡Cuánta gente! Deciros que gracias a vosotros y toda la gente que se ha ido suscribiendo y tal, ya soy partner de YouTube. Así que bueno, ahora solo falta aumentar un poquito las visualizaciones para activar las publicidades y todo eso, pero estoy feliz. Gracias a todos los que apoyáis aquí, allí y donde sea. Espero que os siga gustando y os lo paséis bien con los programas. ¿Qué toca hoy? Bueno, como veis en el loguito que hay ahí arriba, que pone Mega Drive, hoy vamos a ver juegos de Mega Drive, pero ¿cuáles? El logo os puede dar una pequeña pista. El logo significa que... ¿por qué me pone el Ewen Restream? Me ha cambiado la... Conecté con el Restream, pero... Ahora entra el stream, a ver si puedo reenviar a YouTube. Bueno, pues nada, el logo os puede dar una pequeña pista. Quiere decir que hoy vamos a ver juegos japoneses de Mega Drive. Todos esos juegos que se quedaron por ahí, no aparecieron en su momento. Y bueno, vamos a ver, vamos a despausar. A ver qué nos sale. Primer juego japonés que se quedó en el tintero. No sería nada raro si os digo que es de un manga, ¿verdad? Vamos por el primero. Un plataformero. Osomatsu-kun Hachameda Gekoyu. Vamos a plataformear un poquitito. ¡Oh! ¡Qué sol naciente, más naciente! Menos mal que me desenvuelvo con el japonés. Sí, sí, sí. Si es bajito y se deja. Nada. ¡Oh! ¡Joder! Le llamaban bocajarro. Sí, ¿verdad? ¡El conguito! Nada, le pido disculpas a Canon porque hoy va a haber muchos matamarcianos. So sorry, macho. Pero Mega Drive. Mira los greñudos. Son los Beatles. De aquí podría salir más de una imagen de perfil de Twitter. Pues qué raro, qué psicodélico es todo aquí. Ah,
el Bocotas. Está bien. Para ser un primer juego de Mega Drive, suena bien también. Por fin vi cómo pararle a ese. El viernes vamos a hablar de un cacharro tristemente conocido en España y del cual no le habíamos dedicado ningún programa. Vamos a hacer un programa, atención, dedicado al Dragon 32. Vais a poder llorar de nuevo acordando los juegos que os ponían en la Academia de Informática. Sirve. A ver. No, no puedo elegir ítems. Habrá que cogerlos. Ah, las votaciones del otro día, sí, es para cuando vuelva a tocar el juego, para cuando vuelva a tocar programa dedicado a arcades, que hago uno por mes, así que el primer programa de febrero va a ser dedicado de momento a Data East. Vamos a ver. Venga, Canon, que va el primero. Este es muy malo. Este no lo echo de menos en el catálogo. O sea, es flojillo por ser amables. A lo mejor la música, aunque parece el He Comes the Sun de los Beatles, un poco. No hay demasiados enemigos. ¡Madre mía! La musiquilla no mejor, sí, los efectos de sonido son muy malos, pero en serio que es Here Comes the Sun, turururu. Me recuerda un poco a la Pidia por algún extraño motivo. Mía, pero qué gráficos más feos. Como que le faltan frames a todo.
Me gustó ese pianito. Sino definitivamente lo mejor es la música. No hay continúe, no hay nada. ¡A lo bruto! Aquí uno que, bueno, que estuvo muy cotizado en su momento, porque salieron pocas copias y esta es la versión pirata, por supuesto. Pero estuvo por un breve periodo de tiempo en el mercado japonés. Creo que 200 copias o por ahí. Pero se rescató para la Mega Drive Mini. Esta era la conversión de la recreativa. A mi gusto, mucho más floja que la recreativa de Atari. Me quedo con la versión de M2 de la Mega Drive Mini, de todas maneras. ¿Qué diferencia tiene este con el Tetris de Atari? Bueno, que va cambiando el fondo cada X líneas y un poco más. No sé si tiene alguna pieza especial. La música es cansina un rato, ¿eh? Qué poco ánimo que tiene. La comparas con la música de los cosacos, el Tetris de toda la vida y no invita a esto. Turururu. Mira, no es necesario. Bueno, vamos a ver si me cambia el fondo a las 10 líneas. Y listos. No. Abu Tetris. Pensar que valían un dineral estos cartuchos. Mira, Tetris burro. Música de sala de espera de dentista o de ascensor. La famosa música de ascensor. Vamos con algo de lucha libre, con licencia, de Cutie Suzuki. Ya qué monada de luchadora. Por algo era Cutie. Pogazo de Asmik. Ahí están las personajes. Es muy cachonda esta presentación. Dios mío. Mola la intro, ¿verdad? Hala, esta me la llevo. Halloween. Thank you.
Yo con los 20 que tengo hoy estoy más que feliz. No necesito... cachondo. No están mal las animaciones. Joder, déjame levantar. ¡Abusona! Muy cachondo, señores. Cutie Suzuki Ringside Angel. Esto canon. Ahora vienen tres de seguido. Namco, también conocido como Namco por nuestras tierras. La verdad es que sacaron bastante jueguecillo en Mega Drive. Este es el Dangerous Seed. Está en recreativa también. ¡Suena esto! ¡Vaya power de porquería! Por lo mejor la música, porque no sé. El resto es exactamente bastante mediocre. Aquí las fases están divididas en tubos. Pero bueno, uno se puede enganchar y todo con esto. ¡Sí! Tanto sopa la arañita y luego va y se va. Sí, muy genérico.
de la época, pero bueno, oye, está bien. A ver, vos, venga. Parece el Mega Blast esto, Xenon 2. ¿Qué? ¡Qué facilidad, Dios mío! Uno se puede enganchar. No, no voy a coger otro de velocidad. Bueno, no está nada mal. Nah, no está nada mal, nada mal. A ver, déjame comprobar algo. Ah, no, no fallé. Bueno, este era de 1990. Venga, otro Matamarcianos. Es un poco raro. Está basado en una recreativa de Data East de 1987. Que se llama Darwin. Es un, no sé, llamémosle Matamarcianos evolutivo, ya veréis por qué. Tiene una segunda parte, que es el Super Real Darwin. Decís, oh, qué nave más fea. ¿Verdad? Joder, manco que traga cosas del escenario. La nave de alguna manera va evolucionando, ya veréis. ¡Qué piu, piu, más piu, eh! Claro, por eso se llama Darwin. Anda por culo. Joder. Qué mal. La idea es original, pero bueno. Voy recogiendo ADN de los que son animales y va evolucionando mi nave, además de por ir cogiendo cosas. Thank you.
poco feos los enemigos, a cosas como son. Super Real Darwin y... venga. Último Matamarcianos. Tampoco me convence nada. Es de Toho, desarrollado por Kaneko. Kaneko. Pero ahora nos vamos al horizontal. Esto es el Heavy Unit. Mega Drive Special. Que sí que es una edición especial con respecto a la recreativa. Vamos a ver si tenemos algo raro. No. Otro feo. ¡Qué horrenda la música! Y los gráficos. ¡Qué feo! Este es el especial. ¡Eh! Ese el cuerno me molaba. A ver si lo puedo volver a ver. Joder. Me han dado pa'l pelo. Mía. Qué pérdida ese. De momento, de todos los que hemos visto, el mejor, el primero, ¿verdad? Bueno. Aquí hay algo muy curioso que pasó con varios juegos, lo cual no tiene una explicación muy lógica. Luego veremos alguno más. Primero os voy a mostrar el Klax que salió en Europa, en Estados Unidos. Toda la gente lo vio, lo conoció. ¿Por qué pasaron estas cosas? No sé. Aquí tenemos el Klax oficial de Atari, que era básicamente la dueña de la recreativa. Klax, no, es lo que te quiero decir. Este es el Klax que llegó a Europa y a Estados Unidos, ¿sí? Bueno. Pero entonces, hay un Klax que solo salió en Japón. Y no entiendo el porqué. Lo mismo pasa con el Shadow of the Beast y con el Marble Madness. Atención, aquí tenéis el Klax de Atari y ahora vamos a ver el Klax de Namco. Que es distinto.
Y tiene modo a dos jugadores con pantalla partida que no tiene el otro. Clock wave. ¿Veis? Es distinto. Es el mismo, pero no el mismo. Very good. ¿Verdad? Exacto, como los ordenadores que dice iWatchain. Hay muchas versiones USA y versiones japonesas al mismo tiempo. Hablando de juego que tenía distintas versiones, ¿vosotros os acordáis del Decap Attack de Mega Drive? ¿Sí, verdad? Bueno, pues el Decap Attack venía de este juego. Del Magical Hat Nabotubi Turbo Daiboken. Que de paso fue el Psycho Fox de Master System. Y también el Master System salió distinto. Exacto. Obvio que este no salió porque el de Capata que es muy chulo. Y este es completamente distinto. Es igual, pero es distinto. Tiene otra música, otros gráficos. Eso tan oscuro que era el de Decap Attack aquí no es. Y desde luego no tiramos nada desde el estómago. Sí, la inercia de los saltos. Musicaza, ¿eh? Estoy un poco levito, ¿no? Buen sonido. Oh, Dios mío, me lo he tragado. Mola, mola. Ahora otra cosita de Namco, que bueno, está un poco despistada, digamos al principio, a la hora de hacer conversiones para Mega Drive. Tenemos este Mega Panel, que es, bueno, un Tetris. P.
pero moviendo como los juegos de... los malditos juegos de puzzle. Esos de antaño. O sea, más jodido que ninguno. Maldita idea. El Kid Cool de NES, exacto. Ahí está. Nanco Calentorro. Bueno, este es muy inocente. No me jodas, pero... lo que se jodió el cabrón. A la que apalmó. Una chica con su pusisi. Con su gatito. Venga, basta ya. Y este, si os diría que no hay conversión mala de este juego, sea lo que sea. Es como el Bule Bule. Una de esas... de esos grandes juegos de... de Taito. Que todas las conversiones son buenas. Este quizá el que tiene la música más flojita. Muy divertido, muy variado. Hay una especie de segunda parte que es Homebrew, que está muy divertida, se llama Kiwi Craze, que creo que es el nombre de del New Zealand Story en Estados Unidos, pero bueno, a continuación se llama así también. Kiwi Craze Adventures, creo que es. Thank you.
Vamos a ver, ¿este qué tal? Este es una aventura al estilo... al estilo... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, una aventura de una visual novel al estilo Snatcher, que hace poco se trabajó en inglés, así que bueno, podemos echarle un vistazo. Esto se llama Psy Oblade. ¿Qué música más? Torum, 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 torum. Qué mala gente, ¿eh? Música molona. Yeah. Libertad y cañas. Está bien traducido este, ¿eh? Venga. Ya. Roger. Roger. Me gustaría por lo menos poder elegir alguna opción. Venga. Es trepidante, la música es trepidante. Lo otro no tanto. Pues se mueven. ¿Tiene que hablar todo el mundo, por amor de Dios? ¿Hasta el padre Rubiales? Bueno, pero por lo menos gracias a que la gente los traduce, de repente uno descubre juegazos, ¿verdad? Y digo yo que si se molestan en traducirlos será por algo. No van a traducir un bodrio. Y este no sé o si es de TS Off, bueno, de los del Virtual Highlight y tal. No, el turbo. A ver. Turbo, 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 como era aquí. Fast forward, backspace. Ahí está. A ver, ¿cómo hago esto?
deja mover. Que no. Hay más peña. ¡Qué apasionante! Si no me dejan mover. Ahí. Bueno, seguramente será apasionante. Bueno, aquí vamos a ir viendo una serie de juegos que salieron para el servicio de juegos por módem de SEGA Japón, llamado SegaNet. Eran juegos muy sencillitos que se descargaban directamente a un cartucho grabable. Uno se conectaba vía BBS. Y lo particular es que la mayoría de estos juegos eran en muchos casos remakes de juegos de Master System, por ejemplo. Sí, sí, así mismo. ¡Oh, bienvenido Luis Retro! Nuevos seguidores, estamos ya en 404, a ver si llegamos a los 500. Venga, vamos a ver, este es el Putter Golf. ¿Os acordáis del Putan Putter de Master System? Bueno, pues aquí tenéis la versión de Mega Drive. Sí, como el satélite, exacto. Este es un poco estilo el Zany Golf. Qué mal, bueno, no tan mal. Además del Fuse Space Golf, por ahí. Son muy PC, ¿no? Creo que tengo por ahí la maravilla esa de Sierra. El... ¿cómo se llamaba? Por ahí tengo este. ¿Solo te gusta el que...? Este. Este es una maldita maravilla. Este. Y hay varios.
Bueno, más o menos igual que el de Master. Aquí tenemos uno en el que nunca entendí yo algo. ¿Por qué es tan feo el fondo de la versión del Rainbow Island para Mega Drive? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Y eso qué es la extra versión? Con el modo original. Imitación de colores no creo, porque les dio el porque les dio por ahí. Mira la oscuridad. Ni el de PC Engine es así. De hecho, el de PC Engine es muy bueno. La musiquilla es adictiva. MGM no pensaba lo mismo. Que les hicieron cambiar la música original porque se parecía demasiado al Over the Rainbow. Pero no es problema de paleta en este caso. Es, no sé, ¿por qué tiene que ser negro, joder? El de Amiga no era. Qué mal estoy jugando. Glu, 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 glu. Versión de Amiga, una maldita maravilla. Qué conversionazas que hacía la gente de Graphball. Qué pena que no les dejaran más. ¿Quién dice este? Dice el Parasol Stars, que es divertidísimo. Qué mal estoy jugando, ¿no? ¡Curry! El señor ese que sale en todos los juegos. ¿Y cuál es la diferencia si pongo el modo extra? A ver, modo extra, modo extra. Ahora está en extra, antes lo he puesto en original, ¿no? Venga. Esos enemigos. ¡Mola! También que iba. Sí, las músicas de los enemigos son de otros juegos. Eso es lo que molaba del modo extra, me he acordado. Los enemigos son del Darius. Y la música también. Thank you.
Bueno, todo un puntazo que tuviera esta opción. Otro pedazo de RPG que alguien se molestó en traducir es el Sorcerian, que es de Sega y directamente programado por AM2, nada más y nada menos. No está traducido al 100% por lo que se ve. Yo juraría que estaba mejor traducido esto. Bueno, está a medias. Lo mínimo, sí. Habrá que ver si está mejor traducido, porque hay cosas que de repente nos perdemos, como por ejemplo este juego, que tiene un impresionante 3D para la época. Es de 1990, de Masaya, sí, los de los Chowaniki. Este venía de PC-88, creo. Es el Star Cruiser. ¡Qué bien suena cuando suena bien! No solo yo subí a la Mega Drive, exacto. Me han pulido como en el Wing Commander al principio. Este sí parece que está bien traducido. Me llamo Mánquez, ¿qué vas a esperar? Thank you.
Sí, a mí también me encanta el sonido de la Mega. Más creo que la voy a poner arriba, en la planta arriba, en breve. Mirad, sin chip FX, sin hostias, no va infra suave, pero mirad, es una ciudad. Es como el Free Escape de ordenador, una cosa parecida. Pasear por una ciudad en 3D. Es la hostia era esto. Mientras tanto, toda felicidad. Allá, hay que tirar para allá. Y es más viejo que el Doom, desde luego. Pero no hay nada que matar aquí. No dije nada, que no se podía disparar. Ahí. ¡A la nave! Joder, qué difícil es. ¡Madre mía! Oye, pues se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante. ¡Tiempo de ver otro matamarciano bodriete de Unipac! ¡Vete a saber quiénes son esta peña!
XDR, X Dazzled Ray. Encima se ve borroso, no sé por qué. Joder, parece que sean de lo mismo de lo otro, ¿verdad? Qué flojos, por Dios. Parece un juego de GLL de un matamarciano español de 16 bits. Malo, 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 malo. Si paso de aquí, claro. A ver. La Superman queda. No tengo sitio. Bueno, no importa. Venga, otro inventito de SegaNet. Esto se llama 16T, o sea, 16 toneladas. Este es bastante divertidillo. Ya veis en qué se trata este. Tiene muchísimas ralentizaciones. No va fino, no va fino. Costa mierder, no. Es más bien un buble mierder. La idea no está mal del todo, pero ahí se queda en idea. El sonido es atroz. Ese 16 bits de atrás que parece dibujado con el Art Alive.
No, no, si son juegos que venían con SegaNet, principalmente tenían que ser pequeños y un poco simples, ¿no? Bueno. Voy a ver aquí otra traducción interesante. Es un golf con RPG, ¿eh? Battle Golfer Yui, que es de Sega. Les encanta leer a los japoneses. Exactamente. ¡Olé! Por lo menos las músicas son buenas. Y vamos al juego. Contra otro, por eso Battle Golfer.
no está mal, no está mal. Este que os voy a poner ahora, durante años, estuvo hackeado como Hércules, con otro gráfico, pero la verdad es que es un juegazo japonés, que se llama Danna Megami Tenshu. Es un brawler bastante, bastante majote. Pues me bajo. Si el grito sobra, ¿verdad? Es un poco Golden Axero. Jodido, como podéis ver. ¿Viste? No está mal. Es jodido. Es jodido, pero no está mal. Ahora dos de Fórmula 1. Bastante majotes y de gente habitual. Bueno, el segundo no es tan majote. El primero sí. El primero mola mucho. El F1 Circus de Nichibutsu, que salió muchísimas cosas. Thank you.
presupuesto, los equipos no son oficiales. ¿Qué hice? ¿Quemé algo? A ver, algo mal hecho. No, este retira el zen. No hay que tocar. Vamos a ver. Joder, si es rápido esto. La hostia. Y luego está este segundo, que es el Fastest One, que es ridículo. Es... Fijaos el tamaño de los gráficos, por amor de Dios. Mirad lo que es esto. Es... Yo no sé por qué... ¿Está pensado para tres jugadores? No creo. The Human. Salvable la música, como en tantos, ¿verdad? Pero mirad esto, por amor de Dios. Es lamentable. El 3D la hostia, ¿por qué? No. 3D la hostia el del Broom, no esto.
Todas las versiones son así además. El de PC Engine. Sí que no sé. Le dieron más importancia al jugar a dos jugadores, por lo visto, que el hacer una experiencia agradable para un jugador. No se entiende. Venga, mata marcianos. Y uno bastante decente, que también viene recreativa, es el Fire Mustang. Que se parece mucho al P-47, aunque no lo es. No es un juegazo, pero después de los que hemos visto, madre mía. Sobre todo no tuvo una puntuación excesivamente alta, este, bueno, había muchos juegos de estilo Mega Drive. La música suena muy bien, pero no es buena, ¿eh? A ver. Ahí, Chesai nos da la precisa, como siempre.
Aquí tenemos un plataformas bastante apañadito, que tampoco vimos en España, también basado en un manga, es el Mamomo Hunter Yoko, de Masaya. ¡A comer la uva! ¿Esos han sido los cuartos? Sí, parece la música de las mil y una noches, es verdad. Pero es buena, ¿eh? Que pega, ¿no? Otro tema. La caja de ritmos de esto, por Dios. Vaya. No, de aquí a allí. Madre mía. Y qué pelos. ¿Qué hago? Para dedicarle un buen rato a este, sin duda. A ver. Hablando de versiones y versiones. Lo que os decía antes, otra versión absolutamente innecesaria. Aquí tenemos al Marble Madness de Electronic Arts, el que conocemos todos. Vamos a recordarlo un poquitito. Madre mía, la música.
Lo veremos. La versión japonesa. Esta es fenomenal. Es una tremendísima conversión. Además, Mark Cerny empezó como grafista de esto. Esta es... Bueno, ahora vamos a ver el japonés, que es directamente japonés. ¿Necesidad de hacer esto? Ni la más remota idea. ¿Cuál os gusta más? No sé. A mí me parecen prácticamente iguales. Este se me parece más al de Amiga que el otro. Cosas extrañísimas, pero en serio, venga, un matamarcianos de los que más me gustan a mí y que, bueno, pues nada, nos quedamos sin él. Es de Taito y se llama Master of Weapon, y este mola. Bueno, tampoco... ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué mal!
Está chulo, ¿eh? Muy, muy recre. Los efectos son un poco flojitos, pero vamos, a nivel de gráficos, la paleta un poco apagadita. Joder, pensé que había pasado. No había visto esa cosa tan fea. ¿Qué me piden en YouTube? Nada. Más visualizaciones para que entre las publis, pero el resto está todo súper ya. Ya soy partner. De hecho, me apareció un saldo que tenía de cuando necesitaba solo 500 para poner publicidades. No le pega nada al voz con ojos. Bueno, pero no está mal. No está mal. Aquí tenemos una auténtica preciosidad de Namco, que por suerte se tradujo al inglés. Buscadlo, porque si queréis un pedazo de RPG. Aquí tenéis este de Nadia, The Secret of the Blue Water, que está basado en un anime. Es una preciosidad. Mini, sí, no sé si estaba en inglés. Oh, Dolphins. Espero que no me la banee esta Twitch, porque no es la música original tal cual. Pero vete a saber, nunca se haga con esta peña. Yo tampoco creo. Oh, ¡Pahui! ¡C'est magnifique! Todavía te selecciona la música al portal. Pero yo me noté una mejora en este tema de las silenciadas. Que luego si descargas el vídeo, está con el audio bien. Antes te jodían el audio directamente.
Yo así no, ya no pongo ninguna pega porque luego lo subo a YouTube bien y listos. No, no te quitan ni la parte ahora, Chesaes. Cuando descargas, está íntegro. Por lo menos el último, que fue el del Mega CD, en la parte de Criss Cross. Fíjate que en YouTube está enterito, íntegro, sin problemas. Pues YouTube además te da el aviso, te dice que no puedes monetizar, pero no te jode. Venga, déjame moverme por lo menos. Ahí está. La inalcanzable final de la calle está ahí. Pawi. Bueno, pues ya lo veis, es bonito. Se nota que es París. ¿Por qué? Porque la gente me ignora. Básicamente, calles muy anchas. Ah. Oye, tú, señorita, a la distancia. Creo que no me tenía que beber el vino. Bueno, ahí veis, si os interesa, es un RPG muy majote y que además, bueno, pues está traducido. Así que, ¿qué más queréis? Venga, vamos a ver otro de esos juegos semi-infames de SegaNet. Esto es el Puzzle Fighter. Es un hockey, no esperéis gran cosa. Bimbowie. Dios mío, los personajes. Oh.
Bueno, ya veis. Otra cosa muy curiosa, hablando de visual novels, son estos jueguecitos de Phantasy Star, que por suerte están todos traducidos. No son gran cosa, pero bueno, son entretenidos. Sí, es verdad, en PS2 está en el Sega Ages. Son muy parecidos ahí de varios personajes. Aquí este os diría que es lo mejorcito casi de SegaNet. De hecho tiene 4 juegos distintos. Es una especie de King's Valley, pero enfocado más al puzzle. Se llaman Pyramid Magic. Te va a pasar, Chucho, pues que te vaya muy bien. ¿Cómo era este? A ver, piedra. No, no era eso lo que tenía que hacer. Metí la pata. Hasta ahora, chisáes. Nos vemos. A ver, si lo dejo aquí. Thank you.
No, fallé, tenía que haberle pegado una patada. Bueno, pues este es. Son. Cuesta lo suyo. Pero son divertidos. Otra maravilla RPG que ha sido traducido. Salió una segunda parte en Dreamcast y es tan cachondo como el de Mega Drive. Es este Renta Hero. Me dice que esta traducción no está muy bien. Bueno, está bien por ahí. En serio, hay que bajarla nada más. Seguro que hay una traducción buena por ahí. Buscarla, en serio. Aquí en juego de puzzle de Sunsoft, un poco al estilo Sokoban, se llama Shikinju. Shikinju, Shikinju, Yu Yu Shikinju. Muy Sokoban, la verdad. Y ese mal. A ver. Ya, creo que ya sé. ¡Ah! Un mola ese bajo, ¿eh? Haciendo mal, chicos. Ya está. Ahí está. Mola, está chulo, ¿eh?
Nuevo seguidor, Ratsa algo. No puedo leer muy bien. Bienvenidos a todos los nuevizos por aquí. Donde hay un 5 en ningún lado. Buenas, Pisa Verde, ¿qué tal? No, pues no está mal, ¿verdad? Hay que tomarlo con calma. Mirad, otra de las cosas raras de ese Ganet. Este es un juego. Viene para certificar que José Luis es un mal amigo, no ha hecho raid. ¿Han terminado ya? Entonces no tengo que hacerles raid yo a ellos. Ya estáis aquí. Habéis venido. 28. Menudo subidón. ¿Cómo mola? Bueno, aquí un juego raro de Sonic. Que no es más que... Joder, qué música más agresiva. Una especie de Columns Tetris. Con una música horrenda. ¡Qué música más psicodélica, ¡Qué raro es! ¡Chu, chu, chu, chu! Aún peor que la música del Sonic Spinball. A ver si es igual en todos los modos de juego. Había un versus. A ver. Vamos a ver. Vamos a jugar contra Sonic. Esa pantalla con el libro ya no presagia nada bueno. Sonic, queríais a los Sonics, ahí los tenéis. Qué cosa más rara, no está ni animado el Sonic. La música es rarísima. No sé qué desquiciado habrá compuesto de esto. Tu, 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 tu. Ha compuesto un chuzo cochino ese Dracar. Buena, Frujos de Fujos de Grayskull. Bueno, bueno, ya, ya. ¡Qué cosa más rara que eres, macho! Este juego, con este hago un poco de trampa, porque sí salió en Estados Unidos, se llamó Crossfire, pero es que me mola mucho más el japonés, que es nada más y nada menos que una adaptación de la serie Airwolf, con la musiquita y todo. ¿Os acordáis de la música de Airwolf? Ahí. Escuchad. Muy suavecita por eso, ¿eh? Venga, vamos a jugar. ¡Sí! ¡Qué horrenda digitalización!
de los que es de Monty Python, sí. Se puede elegir el escenario. Sí, tiene un parche en el ojo. ¿Cómo son malos de serie de los...? Venga. ¡Guatemala! ¡Ojo, ¡Vamos a Guatemala! ¡Es malo! Solo mola la música. Mira qué animaciones, que... ¡Qué pésimo que es todo, por favor! Malo, malo, malo. Es bruscote, macho. De Guatemala a Guateperor, perror. Pero desde luego me mola más esta versión que la Yankee. El musicón mola, ¿eh? Me encanta la música de Mega Drive, que suena a sinte. Porque es lo que tenía adentro, un puñetero sinte. Bajando, qué gerundio. ¡Joder! ¡Oh! ¡Qué molón! ¡Qué estúpido y molón al mismo tiempo de esto! Oye, pues está mucho mejor de lo que pensaba este juego. No dije nada. ¡Cómo la se brinca! ¡Ese brinco de chupi! Un comando y un shooter por el mismo precio. Explotado. Me mola, ¿eh? ¡Yuhu! ¡Ojo! ¡Mola la bomba! ¡Qué detallazos que tiene!
Mola, mola, está muy bien. Otro pedazo de matamarcianos que tampoco llegó aquí. Este viene de Palsoft. Es el Undead Line. No, el salto es para hacer un disparo desde arriba nada más. También lo podéis encontrar traducido al inglés. Todas estas traducciones tenéis que buscar en CD Romance y están toditas. Este al estilo Nightmare de Konami. Está muy chulo. Es la hostia. Ojo, es otro sonido completamente distinto al de Super, pero a mí me encanta este, me encanta la Super, me encanta la PC Engine. Cada chip lo suyo, pero joder. Este, ¿eh? Es jodido pero chulísimo. Jodido pero chulísimo. ¡Más matamarcianos! De nada más y nada menos que los señores de Opera House. Sí, sí, los del Super Tenis. Está de narices. Esto es el Veritex. Este es un poco al estilo Super Star Force. Blast Processing. Inexistente, pero... ¿cómo suena esto?
Este es el Veritex, nos Artia. ¿Cómo suena el sinte? Es que es... ¡Ah! ¡Yamaha! Ni siquiera Marcos te va a negar que la Mega Drive es una de puta madre. Juro que me está dando ganas de ver el sound test. Madre mía, esos planos de scroll. ¡Qué burrada de juego! Quiero escuchar más músicas. ¿Sabéis qué? Quiero escuchar músicas. ¡Qué maravilla! Tiene. Dime que tiene sound test. Dime que tiene sound test. No tiene sound test. ¡Ah!
Maravilloso, maravilloso. El Castlevania Mega, por supuesto. Venga, otro matamarcianos. A ver qué tal este. Este estuvo a punto de salir en Estados Unidos. Es calidad, pero a veces se les va la olla con cosas raras. Sí, es muy Thunder Force, pero con los diseños raros, medio barrocos de Masaya. Y no, es precioso, Pretty Hater. Believe in your power, me dice. Ahí está la velocidad. Ah. Los gráficos de Biginot son preciosos. Otro de los buenos de SegaNet, versión de juego de Master System, es este Penguin Land. ¿Os acordáis de este, verdad? Sí, también está en MSX y en Game Boy. Gracias. Ah, metí la pata. Venga, Dracenei, buenas noches. Puedes terminar de verlo en YouTube el martes. Espera, hoy es... No, el sábado. El sábado lo tienes en YouTube. Aquí uno muy curiosón. Curiosón por los autores. Este es el Magical Tururudukun. Tururutukun, que es de Game Freak. Yeah, de los de Pokémon, chicos. De los de Pokémon. Es bonito, bonito. Uno de los dos juegos que hizo Game Freak para Mega Drive.
full semana, exacto. Bueno, hablando de Pokémones. ¿Los enemigos no son un poco Pokémonescos? Bonito, qué colorinches. ¿Qué, el equipo Rocket? El Batkemon. Chulo, mola. Suena música Final Boss. ¡Oh! Oye, chulísimo, chulísimo. Definitivamente. Aquí uno que es el Nintendo World Cup Football. ¡Yeah! O sea, el Neketsu de Tecno. Neketsu. Ya la hora gentileza de Tecnos. Aquí lo tenéis. Chulo, ¿verdad? Un poquito mejor que el de NES. Aquí tenemos a uno que estaba en Master System y que también salió para SegaNet. Los más veteranos de Master System les sonará el Teddy Boy Blues.
que también tiene una versión de Mega CD con la música de Teddy Boy de fondo, que de hecho es esta, ni se molestaron en ponerle música. Es básicamente la de Mega CD, pero muda. Pero el que mola es el de Mega CD. Este, es que no tiene música, es como muy soso todo. Es prácticamente la recreativa, lo cual no hace no hacía falta correr mucho para tener la recreativa. Otro pedazo de matamarcianos que tampoco vimos. El Twinkle Tail. Creo que tuvo una versión en cartucho no hace mucho. Sí, el de Master suena. El de Mega CD también. Pero es que esta es la versión de Mega CD. Este es muy chulo. Otro nightmaresco. Bastante más que el anterior. Me han matado. Joder, una vida. Qué cabrones. Me recuerda al Mystical de ordenador. Está bien, ¿verdad? Un plataformero de Kaneko al estilo Bubble Bubble es este Wani Wani World. Ese dragón... ¡En fin! No. Espera, que ya me acuerdo de la mecánica. Pero tengo que subir, si no... Es un Panic. Tiene demasiada gente esto. Mítico Panic con gráficos cookies ítems. No está mal tampoco. Uno de los grandes que solo llegó a salir la primera parte es este grandísimo Battlemania 2 Troubleshooter Vintage.
Este sí tenía que haber llegado a España. Y la primera parte. Que suena como una maldita recreativa. Maravilla, maravillosa. Venga, más matamarcianos. Vais liquidando, no nos quedan muchos. Este es de los que molan también. Eliminate Down. Qué Thunder Force suena esto, ¿eh? Nada mejor que un poco de rock and roll para un matamarcianos. Seguimos por año. Estamos en 1993. Otro día veremos las joyitas que se quedaron en Estados Unidos. Y ahí hay mucha cosa japonesa, obviamente, que solo salió en Japón y Yanquilandia. Como por ejemplo el Gaiares. (Risa)
Bueno, Matamarciano, Replicate, sí, señor, muy buenos. Estos son tres juegos. Nosotros le llamamos cariñosamente a uno de ellos en Superjuegos el Fútbol M30, pero son muy buenos, son súper buenos juegos de fútbol exclusivos de Mega Drive, de Sega, y como tenía la licencia de la J-League, yo no sé, bueno, ni siquiera sacaron ninguno de ellos fuera de Japón, lo cual para mí es un gran error porque son súper buenos. Son los J-League Pro Striker. Son majotes, majotes. Ahí está el porqué M30. Ahí entendéis ya. Y mientras tanto aquí con el World Cup Italia 90. Vamos a ver rápidamente los tres para que veáis las diferencias. Este es. Estos están directamente programados por SEGA CS, o sea, mola. Luego vino este, son cuatro, creo. Este es el 2. Las bocinas siempre son bien. Striker también. También sale en Mega Drive. Está bien, era divertido. Mira qué rapidez ya este. Joder, madre mía.
Chulo, chulo, os lo aconsejo que le peguéis un vistazo porque la verdad es que mola. Otra pequeña maravilla es este. ¿Y queríais Yuzo Koshiro? Ahora os viene Yuzo Koshiro. El Slap Fight, que tenía dos versiones. Nuevo suscriptor. Tenemos 400 suscriptor, perdón, seguidor. Tenemos 405. Slap Fight, que aquí uno se iba y tenía Game Type. Y aquí teníamos el Special. Con musicazas de Yuzo Koshiro, yeah. Y es otro juego. Visto desde arriba, prácticamente. ¡Qué maravilla querer dar de regalo esta versión! ¡Eso es como con el Gauntlet 4! Cuando nos dieron ese modo RPG, que era una absoluta maravilla. Maravilla, 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 yeah. Más maravillas. Que encima tenía como 50 niveles extras. Mira cómo suena. Snow Bros. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena. Yeah. No hemos puesto ningún juego de lucha que se hubiera quedado fuera. Y alguno hay, alguno hay. Este, por ejemplo, Power Instinct. El de la vieja. El juego de la vieja. Ahí está la vieja.
No al Street Fighter, pero bueno, no está mal, no está mal. Uno que es una absoluta maravilla. Y yo diría que técnicamente es uno de los juegos más alucinantes de todo el catálogo de Mega Drive. De la mano de Success. Ahí llega este Panorama Cotton. Que es lo más parecido que puede haber en Mega Drive al Panzer Dragoon. Este es una pasada técnicamente. Traducido también. Deja el Space Harrier a la altura del Betún. Ya veréis, ya. ¡Mírate ese suelo! ¿Qué os parece? Es un pasote. Miren lo bien animado que están los enemigos, por Dios. Qué bien suena también. Madre mía. Hay unos cuantos enemigos. Mírate esto, mírate esto. Por Dios. Para mí que es mejor juego que el de Dreamcast incluso. Aquí tenemos el segundo juego de Game Freak. El Pulseman. Luego hizo alguno de Super Nintendo. No recuerdo cuál. Antes, todo antes de Pokémon, claro.
Este es un poco megamanero. Climb in progress. Okay. Stage 1. Acordaos que el viernes tenemos Dragon 32. Bueno, Chesaes, llegas a tiempo para ver los últimos. Muy Mega Man. Una cosa medio camino entre Mega Man y Rocket Knight Adventures. No, ese no salió. Y estuvo en nuestras listas, ¿eh? Iba a salir en España. O sea, en Europa, pero pasó lo del Mega CD y durante mucho tiempo luego estuvo en nuestras listas. Sí, sí, lo viste en revistas seguro. Yo di la beta a Superjuegos y a... y a Hobby para que lo sacaran. Así que sí, positivo que lo visteis en revistas. Súper positivo. Aquí tenemos el gran puzzle en action. Tuvo dos juegos en Mega Drive. Ninguno salió de Japón, por desgracia. Porque divertidos son un rato. Aunque no te enteres de las cosas. De muchas cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será eso? Los ninjas. Espera. Ahora.
aquí tenemos una maravilla de Treasure, de lucha, que salió en Japón y en Brasil. Así que califica perfectamente para juego que no salió en España. Este es un poco a lo Guardian Heroes. Voy a jugar hasta 3. Es un poco al estilo los Dragon Ball. Por cierto, está buena la serie de Yu Yu Hakusho de Netflix, ¿eh? Parece que empiezan a tomarse un poco más en serio el asunto de los animes. Otro que mola mucho, basado en una serie de anime, es este Slam Dunk de Sims. Que bueno, se puede jugar bastante bien, porque es bastante arcade dentro de lo que cabe, no es como los Captain Tsubasa. Lo único que tiene raro este es un cambio de perspectiva de cuando en cuando, pero un poco confuso el tema de cambio de perspectiva. Es un poco raro. Y ya para finalizar el programa de hoy, un juego que a mí me encantó cuando nos vino la lista de lanzamientos, pero por desgracia cayó también. Es un remake de un super clásico de Sega, nada más y nada menos que Pengo. Este es otra maravilla. Ay, no, tiene argumento.
un poco al estilo actualización del Bomberman. Justo lo que necesita tengo narrativa es Cheshire. Sí, ¿verdad? Y con este absolutamente alegre arcade, me despido de vosotros hasta el viernes, en el que, como os he dicho, nos la veremos con el dragón. Con el Dragon 32. Esperaos que no va a haber juegos excesivamente buenos. Encantado de acompañaros estas 3 horas y 26 minutos de este miércoles. Saludos a todos. Hemos terminado más tarde que nunca porque hemos empezado un poco más tarde que nunca. Pero bueno, aquí son las 8 y 20 de la noche. Madre del amor hermoso. Venga, chicos, que lo paséis bien. Disfrutad, haced cosas retro. Y bueno, pues nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao, chao. Y ahora le doy al botón de cerrar la transmisión. ¡Chao!